Hey, hola, bienvenidos de nuevo a Produce tu Música. Estas últimas semanas del año estamos teniendo muchos plugins gratuitos, así que vamos a ser constantes con estos videos. No te pierdas ninguno de estos plugins gratuitos porque son por tiempo limitado. Es decir, solo nos dan un par de días, en algunos casos solo horas, para obtenerlos y no te los puedes perder. Ahora tenemos un plugin que te va a servir muchísimo, no tengas duda, y vamos a eso. Soy Sergio Fernández Serchas, productor musical, ingeniero de... Mezclenonix Pro Music, vámonos al video. Ok, como ya es costumbre, lo que tienes que hacer es irte a la descripción del video donde te voy a dejar el enlace que te va a llevar a esta página de BPB. Muchas veces me dicen, oye Serchas, necesito que me recomiendes un plugin gratuito de cinta, un plugin gratuito que, que dé coloración de tubo, etcétera, que dé esa saturación, esa coloración eh, tan característica que a veces buscamos para ciertos elementos y no hay muchos en el mercado gratuitos, pero este está muy bueno y además te va a hacer esas funciones. Así que deberías tenerlo muy en cuenta en tu arsenal porque nunca te va a quedar de más tener un saturador. Sí, aquí tenemos gratis este saturador que nos da la compañía BPB y nos dice que aquí que es un saturador que viene en complemento vst y por si acaso te da algunas advertencias. Nos dice que importante esta versión del saturador no es compatible con versiones anteriores de Windows 10. Es decir que solo te va a correr en Windows 10, sí. Y también te dice que algunos navegadores o antivirus lo están detectando al instalador como si fuera un, una amenaza, es decir, como si fuera un troyano, un virus. Y te aclaran que aquí es un falso positivo, ¿sí? Así que no te preocupes que ellos te están garantizando que es un plugin totalmente limpio. Así que eh, va a funcionar bastante bien. Es más que ahora yo le voy a dar clic aquí a comprar porque el precio está en cero y yo lo quiero aprovechar. Le voy a dar clic a comprar, me va a llevar a... Aquí al eh, saturador vamos a poner aquí nuestra información como nuestros datos. Yo le voy a poner aquí. Mi correo electrónico. Me quiero suscribir al boletín. Esto es opcional si tú quieres o no. Yo le doy sí porque es una manera de retribuir un poquito eh, en agradecimiento los plugins que nos dan las compañías, que nos manden un poquito de spam. Y dentro de ese spam no tengas duda que a veces te alertan de plugins nuevos gratuitos o incluso encuentras algunas ofertas súper, súper interesantes. Por eso me gusta estar al tanto siempre. Le voy a dar a seguir. Ok, te dice hemos enviado la confirmación de su pedido a la dirección de correo electrónico y te da el ID de la transacción. Tenga en cuenta que el correo electrónico puede tardar unos minutos en llegar. Verifique su correo no deseado. Vamos a esperar y vamos a ver en nuestro eh, buzón de correo, pues si han llegado las activaciones o el enlace de descarga o lo que tenga que llegar para que tengamos este plugin listo e instalado. Efectivamente, cuando abres tu correo electrónico, te ha llegado aquí ya el correo donde te dice que puedes ver tu pedido. Le vamos a dar clic ahí y nos va a llevar a otra página donde nos dice aquí que ya tenemos el saturador BPB y nos dice que puedes descargarlo para Mac. También puedes descargar la instalación eh, de Windows. Y aquí tenemos el manual. ¿sí? Voy a descargar en mi caso la instalación para Windows. Le doy clic ahí, va a demorar un poquito dependiendo de la conexión de tu internet. Y luego nos vamos a instalar el producto. Una vez que descargas el archivo RAR, pues lo descomprimes y te sale un ejecutable. Le damos doble clic al ejecutable y nos aparece el instalador acá. Le vamos a dar siguiente. Aceptamos lo que tengamos que aceptar aquí y nos dice una lista de VST2 en 34, eh, perdón, 64 bits, en 32 bits. Voy a quitar todo lo que es 32 y 64. Voy a dejar solamente 64 bits en VST3 y 64 bits en AAX para Pro Tools. Tú a estas alturas deberías trabajar ya todo en 64 bits. Es lo ideal, es lo mejor. Así que hacemos eso. Le damos siguiente. Ahora le vamos a poner instalar y nos instala el programa muy rápido y le damos finalizar. Ahora vamos a ver si nos abre en el DAO. Efectivamente, simplemente tienes que abrir tu DAO y ahí cargar el plugin y ya te aparece sin más requerimientos. Es un plugin muy sencillo, más adelante vamos a estar haciendo un review con todos estos plugins gratuitos de fin de año eh, y vamos a ponerlos en práctica en una mezcla. No lo hacemos ahora porque hay una cola muy grande de plugins gratuitos y tenemos que hacer los videos para que tú los aproveches porque el tiempo es muy cortito para tenerlos. Así de rápido te puedo decir que este saturador tiene un high-pass filter, un low-pass filter, tiene aquí la entrada, la ganancia de entrada de la señal, la ganancia de salida y le das aquí el porcentaje de coloración de tubo que quieras darle o el color de cinta que quieras darle. ¿no? Así que es súper sencillo de utilizar. Ponlo en práctica, más bien ayúdanos y coméntanos en qué te está funcionando este plugin en las voces, en baterías, en guitarras, en qué elemento te gusta ponerlo. La información que nos dé, pues nos va a ayudar y le va a ayudar a mucha gente que vea el video para saber dónde utilizarlo de mejor manera. Y por supuesto, como te digo, más adelante haremos el review. Quiero aprovechar este minutito para invitarte a suscribir al canal si no estás suscrito, porque tenemos cada semana y especialmente ahora casi cada día plugins gratuitos para que tú engroses tu arsenal y puedas darle otra perspectiva, otro color y puedas darle muchas más opciones y variedades a tus mezclas y producciones. Igualmente tenemos invitados especiales de primer nivel, ganadores de Grammy, ingenieros de mezcla y masterización totalmente reconocidos que charlan contigo en las entrevistas que tenemos. Así que es una gran oportunidad para que tú interactúes con ellos y te nutras de su experiencia. Tenemos concursos como el concurso de Sonarworks actualmente, que antes de fin de año regalaremos una licencia. Puedes ir al video de cómo ganarte un Sonarworks y eh, ahí te van a aparecer los sencillos pasos. Y bueno, un montón de cosas para ti y para que crezcas en tu producción musical y crezcas en tus conocimientos. Soy Sergio Fernández de Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music, espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en el siguiente video.